Fíjate lo que son las cosas, de lo que están hablando mi compañera eh, Inmaculado Urbano y sus tertulianas, del distrito Teatinos. Qué casualidad, don Carlos. Bienvenido. Hola. Bienvenido a su casa. ¿Qué tal? Carmen? Gracias por estar aquí. Carlos es intendente de la jefatura, precisamente, Puerto de la Torre, distrito Teatinos. Claro que son. Dos distritos distintos que, que lleváis vosotros, están ahí metidos, ¿no? Sí, a nivel policial es un distrito, es una uh -huh. jefatura, pero son dos distritos municipales: el Puerto de la Torre y Teatinos Universidad. Uh -huh. eh, ¿Qué pe peculiaridades presenta este distrito, Carlos? Hombre, supongo que eh, sabemos todos. Eh... ¿Cómo es el público, digamos, como si fuera un espectáculo? ¿Cómo, ¿Cómo son los vecinos de Puerto de la Torre, que son quizá algunos más mayores y, y has tenido siempre pinta de pueblo, no? Y Teatino es algo más, más moderno, ¿no? Más, Ma, gente, más, más, más nueva, gente sí. más nueva, que dirían no los viejos. Pues eso es lo que hace que sea la, la característica de cada distrito que sean tan distintos. diferentes, Puerto de la ¿no? Torre, como bien has dicho, podríamos decir, vaya, de hecho, ahora está... Súper integrado la ciudad, mm, pero los que tenemos ya una edad sabemos que antes ir al Puerto de la Torre era casi <laughs> ir a un pueblo. Era ¿no? un pueblo, sí, es verdad, <laughs> verdad. Además, tengo que decir que el Puerto de la Torre, supongo que ya lo sabéis, era el lugar de gente con pasné... donde se iban la gente que tenía mm. dinero en Málaga, se iban allí, a sus casas de campo. Fíjate lo. lo, lo lejos que, que estaba antes Puerto de la Torre y que ahora mismo eh, eh, en un ratillo en un estás allí, ¿no? En un momento estás allí. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se qué es lo que eh, se cuece por allí, por este distrito? ¿Qué cosas hay? Bueno, pues, aparte de que independientemente de las peculiaridades forman parte de la ciudad y tenemos los problemas que tenemos en todas partes. ¿Sí? En general, uh -huh. es cierto que cada cual o cada distrito tiene su propia, digamos, peculiaridad. Entonces, uh -huh. Teatino este prácticamente es una zona amplia, una zona en expansión, aunque también tiene zonas antiguas como Colonia Santa Inés y tal, que sí son de Rocío. Eso Ramsio, pertenece a, Bolingo, a Teatino, ¿no, Carlos? Teatino, Carlos? O sea. Colonia Santa Inés pertenece a Teatino, <risa> que, <risa> que también <laughs> es un lugar entrañable, sí, ¿no? Sí, Quiero sí. decir, pero lo que es el grueso del distrito, eh, por ejemplo, eh, toda la zona esta de, de Romeral, de todo sí, esto sí, que es sí, nuevo, sí, sí, sí. eso tiene unas características que no las hay en Puerto de la Torre. En Puerto uh -huh. de la Torre, pues prácticamente no hay ningún problema con respecto a los establecimientos públicos, o sea, de bares y tal. Sí, sí. En los horarios no muy raro que haya un... Un establecimiento en Puerto de la Torre sí, entendemos, entendemos. denunciado por fuera, de, sin embargo en Teatino, bueno y sobre todo ahora que se acerca el verano, pues la verdad Madre es que la mía, problemática sí, sí que empieza un poco a un ponerse mayor, ¿no? un poco sí, más difícil. Sí, 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 sí es verdad. Eh, pero, demanda, las demandas policiales que se puede, que puede haber en todos estos distritos, claro, me puedes decir que lo que acabas de contarnos. Bueno, tengo que decir que, que el intendente tiene un catarrazo del 15%. Que agradezco mucho, Carlos, que haya entrado porque, porque sé que mmm, está como muy, como muy cogido, <laughs> cogido, beba toda el agua que necesite, que tenemos una fuente, la fuente de la Bellano la fuente de la reina la <laughs> tenemos aquí sí. cerca, para ya. que beba, bueno, por favor, cada vez que necesite eh, aclarar la garganta un poquito, porque yo sé lo que es eso, ¿no? Estar con la garraspera y no poder mm. ni, 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 ni siquiera ni hablar. Eh, no, no, no le entretengo mucho, intendente. decía que las demandas eh, policiales de... ¿De esta zona cuáles pueden ser? Pues ahora mismo, yo creo que es un genérico, pero ahora sí. mismo, sobre todo teniendo en cuenta, re, refiriéndome a teatinos, sí. que el tema de perros. Ah, Ten en cuenta que es la zona, yo creo que de la ciudad en general que más parques caninos tiene. Ajá. Y más que se están haciendo. Es una maravilla, ¿verdad, Carlos? Y ahora tenemos mucha demanda. bueno. aparte de la nueva normativa sobre ADN, que eso afecta... Sí, digamos, que yo he pagado por cada uno de mis perros, <laughs> hay que hacerse el ADN. Más que nada es por el tema de los excrementos, que es verdad que... que... Y teatinos también, no sé por qué, porque es una zona amplia, es una zona bastante bien estructurada, hay muchos accidentes de tráfico, es raro. No grave. En teatinos, no en Carlos. Teatino. Sí, es que al ver la avenida tan amplia, Yo creo que será te dan como eso. ganas de apretar de el acelerador correr, sí. y hay que tener mm, mucho cuidado para controlarse, ¿no? Que tenemos controles casi a diario, sí. más que nada de la parte de técnica, o sea, de radar y tal, claro. Pero eso como no está muy a, pero uh -huh. ahí quiero decir que eso sí que nos detrae muchos servicios, ¿no? No es que sean graves y tal, pero bueno, dos, tres, cuatro accidentes al día no hay quien nos lo quite. Uh -huh. Mira, estamos viendo ahí la unidad canina dando paseos por nuestra ciudad. Me gusta, Sabéis que me gusta mucho veros porque significa que estamos bien cuidados. Y, y un abrazo desde aquí a todos los compañeros que nos encontramos en la calle cada día, ¿no? Claro, Teatino tiene mucha gente joven también porque está la universidad cerca. La Carlos. universidad, muchas residencias también claro, universitarias. Claro, es verdad. Y eso tiene un, y... unos problemas, digamos, más que problemas, una coyuntura que no se da en Puerto de la Torre. ¿no? Claro, cierto. ¿Cómo es el vecino del Puerto de la Torre? ¿Cómo nah, son nuestro, majo, nuestra majo. gente de allí? <laughs> nah. Bien, ¿no? Sí, ahí, bueno. Muchos hay, mayores en el hay, Puerto de la Torre. Que hay, quizá, ¿no? Pero bueno, los mayores ya sabemos que son entrañables y, <laughs> sí, y muy bien. El Puerto de la Torre, la verdad es que es un distrito también tiene su parte nueva, o sea, sí, su parte verdad. en crecimiento, su gente joven también. De hecho, como decías antes, también es a, siendo un sitio donde nos estamos yendo, se está yendo a vivir la gente, y eso, quieras que no, pues renueva y tal. Sí. Y, pero en general es un. Un público, unos vecinos muy, muy comprometidos también con su con su barrio, con su barriada, con su pueblo, como le queramos llamar, Ajá. pero muy muy bien. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le diría el intendente de la zona al público en general, al, al vecindario en general? Y yo, fíjese, Carlos, le, le pediría que... le dijera algo, es como son tan distintas las personas en carácter y en edades, ¿no? Claro. Y, en, y en movimiento. ...¿qué le diría a los vecinos de Puerto de la Torre... ...y qué le diría a los vecinos de Teatino? Bueno, se le puede decir algo en conjunto, ¿no?... ...y vale. es que... No ningún... Algo que sirve para todos, algo ¿no? Que sirve, pero ya no solo para Puerto de la Torre y, y Teatino... ...sino para toda Málaga y sí. si me apuras, ...hasta para todo el mundo... Sí. ...quiero decir, hombre, lo primero pues que... Con, con, ...confiemos en, en nuestra policía... Pero no solo en ese sentido, sino que, que ellos mismos sean los que nos hagan que confíen en nosotros. No mm -hmm. sé si me estoy explicando. Sí, Pero sí, bueno, sí, perfectamente. Quiero decir, ya diferenciando, claro, porque lo, lo normal sería, pues mira, lo primero que hay que pedir es que cada uno cumpla con su cometido y así todos vivimos mejor. No, ¿no? Eso también eso es, es verdad. lo que. Eso es lo que serviría para todos. Pero ya con cada uno, es que, claro. A... Pedir algo concreto en este aspecto, nosotros más que pedir lo que creo que nuestra misión, nuestro papel es el de dar. ¿no? Entonces, si acaso hay que pedirle, es pedirle que nos pidan. Uh -huh. porque que estáis ahí, ¿no? Para todo claro, lo que necesitamos. Es, necesite, que es ¿no? nuestro trabajo. Y pedirle algo en concreto, hombre, yo en concreto le pediría que, si no tenemos una llamada en todo el día, porque todo el mundo ha cumplido, sería maravilloso, pero bueno. Eso creo que es un poco difícil. Y pedir, y, y pedir respeto, Carlos, entre los mismos vecinos, ¿no? Sí. Que ellos si mismos se respeten para Parece que no tengáis que intervenir. Precisamente ¿no? que eso es el de, de lo ¿no? que estamos hablando. Claro, sí, si claro. todo el mundo se circunscribe a cumplir su mm. o cumplir o a vivir de acuerdo a las normas, pues evidentemente los conflictos serían... De todas formas, ya aprovecho también, creo que también lo has tenido aquí, uh, para decir a los vecinos que en casos... Que quizás no sea necesario llevar a, a, a otros terrenos. Tenemos sí. el grupo de mediación que podría. Es verdad, es verdad. Sí, lo hemos de tenido. de hecho hace muy buenos trabajos. Hemos tenido ahí, aquí que nos ha contado. Y precisamente en, en, en Teatinas no tanto, pero en Puerto de la Torre, aunque es un grupo que, vaya, no depende de la jefatura, pero al tener conocimiento sí, sí se requiere bastante en Puerto de la Torre más que Teatinos. Lo que uh -huh. quiere decir. Pues que el personal, o el público o los vecinos de allí sí que están en conocimiento de, del tema, este. Querido intendente, que gracias. A vosotros, que muchas gracias por, por haber venido, doblemente, por estar por malito <laughs> y, por, por, esta esta y por, claro. por acercarse. Bueno, mientras que no suba la fiebre a 40. <laughs> Puede uno tirar para adelante, ¿no? <laughs> sí, sí. Y gracias siempre por estar ahí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Que tenga buen servicio en el día de hoy eh, y a todos los compañeros gracias. de la zona de Teatinos, Puerto de la Torre, que es enormemente grande también. Hemos estado siempre diciendo que los distritos aumentan, ¿no? Que, que, tenemos carretera de Cádiz, madre mía de mi vida, la más grande de todas, pero luego claro veste, a puerto de la torre, ahí unido, Colonia Santinés, y son enormes todas, tienen mucha tarea nuestra policía local.